Una infinidad de veces hemos realizado a María Matos entrevistas por Bayucuá y hablando siempre de Angus. Hoy estamos aquí en la Nacional de Terneros, en la Expo Terneros, en su segunda ocasión, y queremos pedirte una opinión general de esta muestra. Bueno, la verdad que ha sido una excelente exposición. Si bien lleva solo 2 años, pienso que va a seguir, que está como consolidada. Es una muestra de lo que es hoy la raza. Ha demostrado el día de hoy una calidad excepcional, de principio a fin, en machos y hembras. Y una calidad no solo en los animales de punta, los que han ganado, sino en todas las series, en todas las categorías. Lo que era difícil de encontrar era el animal flojo. Y lo que es mejor aún, el tipo de animal que se vio, es ese animal que estamos buscando para el campo. O sea que lo que ha crecido el Angus lo ha crecido bien y lo ha crecido en todo sentido, en la base, en los rodeos comerciales y en la cabaña. Y siempre con un sentido bien práctico, muy bien orientado hacia ese animal que estamos seguros que es el que le van a dar al Uruguay. ¿Representan estos animales lo que viene buscando la raza en todo el país? Es decir, el frame un poco más moderado, buscando los cortes adecuados que solicita la industria para enviar a los usuarios, a los consumidores. Mira, yo creo que los representa muy bien, porque es un animal de tamaño muy moderado, pero con un gran peso. Si se presta atención a las planillas al día de hoy, los pesos que tienen son llamativos. Son animales petizones, muy profundos, pero que además con mucha carne, con mucho ancho de lomo, muy buenos cuartos traseros. Así que creo que cierran muy bien el círculo. Son animales que van a andar bien, como las vacas de cría que estamos precisando, es esa vaca profunda que pueda comer mucho pasto, que coma lo que tenemos nosotros, que forraje de nativas, ¿no?, de baja calidad y que lo haga bien. Y después un animal, como te decía, con unos lomos bien firmes, con cuartos bien descendidos, que va a dejar muy contenta a la industria, porque animales pesados y con mucha carne. Esta expo ha demostrado que es un real aporte para el desarrollo de la raza, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día esta exposición, bueno, muestra eso, y las otras que se hacen en el otoño y las que se hacen en la primavera generan este movimiento, generan este entusiasmo, que a mí me da una gran alegría ver tantos nuevos criadores que empiezan con toda esa ilusión, y sobre todo empiezan con la gran calidad que empezaron. Las cabañas al compartir, como se comparten, las cabañas viejas han compartido desde hace muchísimo tiempo en 50% lo mejor que tienen. Todos los que se han sumado, los nuevos cabañeros, lo han hecho ya un escalón muy alto. Y eso es una alegría muy grande. Hace 30 y algo de años que me ha tocado estar recorriendo el Uruguay y las exposiciones de Angus en particular, que son mi pasión. Y llegar a esto al día de hoy es una cosa que nos deja muy contentos, muy orgullosos y muy orgulloso de la sociedad de criadores, que ha sabido dirigir este crecimiento y lo ha dirigido muy bien, con una prueba de progenie muy, muy sólida que acompaña esto. Esto hoy es la pista. El ojo es tan importante como el EPD. Hoy estábamos poniendo el ojo en el animal ese mediano, largo, profundo, bien hecho, carnudo, y la sociedad de criadores apoya esto y apoya el trabajo de los EPD. Y ahora los EPD, que estamos trabajando también con genómica. Entonces, desde la sociedad de criadores se hace lo posible para dirigir la raza encaminarla en el camino correcto. Estamos siempre atentos a las necesidades de los productores y que todos los productores y los socios, no tienen por qué ser solo los socios, siempre la sociedad de criadores está de brazos abiertos para recibirlos a todos.